諸大名の働きにより小田原の北条は滅亡した。豊臣秀吉のもと天下は定まったかに思われた。だが秀吉が死に、その翌年に重鎮の前田利家が死去すると天下が大きく動き出す。関東250万石の大大名徳川家康が台頭し、彼と対立していた石田三成を中央より排除したのである。天下への野心をあらわにした家康に対し、上杉家の直江兼次は弾劾状を送りつけ挑発。上杉に謀反の動きありと断じた家康は諸大名に上杉討伐を号令し、会津へと出征した。その背後で上杉に呼応する形で石田三成が挙兵、秀吉4個の武将たちに決起を呼びかける。天下は家康と三成によって二分されようとしていた。この大きな流れが真田家にも悲しき亀裂を生む。真田の将、第二次上田城の戦い。Bueno, concluimos por fin la segunda parte de la segunda batalla de el castillo de Ueda. Básicamente es lo mismo, es básicamente la misma batalla que hayamos visto con Yukimura y Kunoichi, en este caso con los amantes de Teruel aquí presentes, Nobuyuki y Inahime, que ya digo... Ah, bueno, espérate que tienen vídeos, hay que profundizar un poco más en el romance. Bien dicho, campeón.稲のことがなくても私は徳川方についただろう。人は弟や友を捨て保身に走る卑怯者と蔑むだろうがな。信行様、すまないな、こんなことになってしまった。詫びなど惜しくありません。ついてこいと、ただそうおっしゃってください。稲は真田の人間、信行様の妻なのですから。Magnífico. Bueno, creo que están todas las cosas puestas, ni las voy a mirar, me las voy a jugar, madre mía. Evidentemente empezamos desde el sitio contrario, estamos invadiendo esta vez, no hay que defender, no sé cómo le sentará a Nobuyuki tener que invadir castillo familiar, así que bien. Había unos cuantos más aliados en esta partida, pero vamos a pasar de ellos. De hecho, en esta partida se consigue el arma de Munenori, pero es que paso un montón. La verdad, esta parte de la historia es básicamente lo que se han querido inventar del romance entre Nobuyuki y Inahime. O sea, hola, Yukimura, no me esperaba que el combate mortal entre hermanos fuera a ser tan pronto. Si te digo la verdad... No me lo esperaba. Te voy a dar un combate hasta honorable, al contrario que tú, que utilizas todos los superpoderes nada más empezar. Creo que se enfrentan al final otra vez, o sea, sorprende a alguien, si a alguien le sorprendía, no puede ser este el combate final ya, es normal que no, ¿vale? O sea, que ya abusaremos de él eventualmente más tarde. Pero... en esta ocasión... Ya digo, estamos... Inahime, ¿dónde te has metido? ¿Estás ahí entrando? ¿Estás invadiéndoles ya? Perfecto, me parece muy bien. Así me gusta que tengas iniciativa. Y... ya digo, estamos invadiendo el castillo familiar. así que eso es bueno. El romance este que se monta entre los dos, en mi opinión, seguramente no fue así. Tampoco está muy de más. Probablemente luego se querían estupendamente, pero el matrimonio Inahime-Nobuyuki fue más forzado que la hostia. O sea, quiero decir, fue matrimonio impuesto. Las cosas como son. A raíz de que, seguramente lo que decía de que quería conservar Masayuki el clan, pese gane el bando que gane. Como históricamente, ¿vale? Poco spoiler. El bando que gana es el bando de Tokugawa. Las cosas como son, así son las cosas. El combate de oeste contra este lo gana el este. Ganó el este. Así que estoy casi seguro de que el este es el bando de Tokugawa. Espero no estarla cagando y que Tokugawa sea el del oeste. Si lo es, una lástima. Pero no, creo que lo he dicho bien. Ahora estamos haciendo las mismas misiones pero al revés. En lugar de defender la parte esa de arriba, en lugar de capturarla, la capturamos nosotros. En lugar de tener que defender a nuestros aliados aquí en esta parte donde estamos, matamos a esos y defendemos a los nuestros. Estamos capturando el castillo a la inversa. Es lo bueno de este juego, que el combate, el mismo combate, pasan dos cosas totalmente distintas. Pero en realidad, históricamente creo que el bando de Nobuyuki, el bando de Tokugawa, pierde esta partida. Me lo puedo estar inventando, pero defienden exitosamente. Yukimura y su padre el castillo. Y Tokugawa no se lo puede joder. Pero la siguiente partida va a ser al revés. Va a ser... ya lo veremos, ¿no? Spoilers a casco porro. Nos está diciendo que utilicemos las rutas estas ninjas súper bien disimuladas. Por cierto, nadie se hubiera dado cuenta. Oye, tengo un enemigo detrás mío. No te había visto, perdóname. No te sientas ignorado. Que esto no afecte tu vida. Me estoy cortando constantemente contra unas cosas y otras. Gana Tokugawa y entonces, como por lo bien que lo habrá hecho, imagino, Nobuyuki le casa con Inahime. O sea, seguramente Inahime no tenga el mismo aspecto que en el juego, pero yo aún así no me quejaría. No tiene mala pinta. Además, Inahime es la hija de Tadakatsu Honda. Tadakatsu es, maldita sea, el mejor general de todo el bando de Tokugawa. Históricamente creo que además fue así. Es un puñetero honor. Algo bien tuvo que hacer el piltrafillas este del pelo blanco, que no parece nada, pero tonto no es. Entonces teníamos que estar yendo a un objetivo. No estamos yendo. Tú estás más cerca. ¿Por qué no llamo a mis caballos, que les tengo algún odio extraño? Por cierto, gente, ya que estamos cambiando la historia y no vamos a perder esta invasión, si veis a alguien que os guía hacia dentro del castillo por la puerta principal, no le hagáis caso. Seguramente ya sea demasiado tarde y seguramente no voy al sitio que tenga que ir. Me cago en... Tu propio castillo, Nobuyuki, no sabes orientarte dentro de él. ¿No te da vergüenza? Ah, es Kunoichi. Hola, Kunoichi. Espérate un momento. Voy a parar el tiempo solamente para que sea más injusto. No te... Ah, no, espérate. No, tú también. Yo qué sé. Voy a hacer el ataque este a quien le dé, le ha dado. A nadie, ¿verdad? Kunoichi, ¿dónde te has ido? No, lo siento. Voy a abusar total y absolutamente. No, se me ha ido el dedo. Quería haberte hecho el musu, no te lo hice. Y ahora me quedan 14 segundos para matarte. Así que corre un poco de prisa. ¿Dónde estás? No tengo musu. Pensaba que tenía musu. No me han dado musu por eso. Dios, la he matado. Totalmente de folla, menos mal. Bien, eventualmente todo ha salido como queríamos. Ahora ya verás como no es el de tiempo, no era ese, y era el otro objetivo, pero espero que no. Inahime, tú que estás ahí cerquita, vas a hacerme la historia esta, ¿vale? Vas a hacerme el recado, no te importa. A lo mejor es un poco pronto nuestra relación para que te mande ya a que hagas la compra y eso, pero lo necesito, tienes que matar a este tío. Si no te importa, es una hija. Bien, maravilloso. De todas formas, lo de casarse con la hija de Nobunaga, Oda, tiene que ser estresante. O sea, de Nobunaga, madre mía, Tadakatsu Honda tiene que ser estresante. Porque aparentemente, históricamente, también fue un bastardo de mucho cuidado. Y enfadarle no debía ser lo mejor tampoco. No sé cuándo demonios has llegado hasta allá, Nobuyuki. Así que voy a seguir con Inahime. Te has ido a tomar por culo. Ah, mira, Kaihime, otra vez. No me he olvidado todavía de la vez que te measte en la piscina. Fue un momento definitivo de nuestra relación. Pero aún así tengo que matarte. Ahí estamos. Ah, mira, Nobuyuki estaba viéndolo todo, madre mía. Mirando desde lejos, para no molestar. Hay que matar a muchísima gente por aquí dentro. Ya estoy matando aquí a diestro y siniestro sin sentido. Ah, no, perdona, a ti no te tengo que matar. ¿Qué tengo que hacer contigo? Tengo que guiar... Oh, Dios santo, ¿tengo que guiarte hasta allí a tomar por culo? Joder. La verdad es que en el otro bando, cuando tienen que guiar a la gente, lo hacen un poquito mejor. Dios, hay demasiada gente además aquí. Nobuyuki, deja de pegarle. Nobuyuki, ves a por esos tres, anda. Violento. Oiga, no, sígame, siga, por favor. Por lo menos en el otro bando tienen que guiar a la gente un poco más cerca, se lo montan mejor. Demasiada gente aquí. Ha desaparecido. Se está yendo el... Oiga, es por aquí. Ven. Esta misión no sé si la voy a poder hacer, es muy cansina. Voy a dejarte aquí, ya me explicarás qué tal va guiado a la gente, pero hay que matar a 3 o 4 ninjas y gente y movidas. Vamos a limpiar paso. Mil cosas. Están en zona enemiga, además. No les quito nada. Oye, ¿qué estáis haciendo ya aquí? Joder. Que con este sí que tengo nivel y esas movidas. Voy a hacer más musus. Cuando tienes poca vida luego que te recuperan el musu. Creo que Inahime está viniendo a rescatarme y todo. Qué vergüenza. No, darme experiencia. Tengo lo de la experiencia. Eso es lo que estaba esperando. Gracias. Eventualmente. Lo que cuando subas de nivel te recuperen toda la vida. Es un poco injusto. Lo sé, pero ¿qué se le va a hacer? Así es como está hecho el juego. Si me aprovecho, no es culpa mía. Es la sociedad que nos corrompe. Ahora... Ay, todavía queda otro pesado. ¿Por qué? Ah, mira, el ninja ahora. Bien, he quitado ya la zona enemiga, menos mal, porque no había huevos de limpiar todo eso. Ina, no quiere dialogar, ¿verdad? Creo que lo tengo que llevar a tomar por culo. Ah, espérate un momento. A lo mejor me he equivocado. Hay algunos objetivos que solo tienes que matar con cierto personaje. Y a lo mejor es eso. A lo mejor he perdido el tiempo con Inahime. De hecho, vete por ahí. Mata más gente, anda. Diviértete. Míralo. Tenía que matarlo con... Espérate. No vaya a ser... Sí, tenía que matarte con... Perdona. Estaba en una reunión muy importante. Y no he podido venir antes. Así que no te lo tomes a mal. Había enviado a mi representante, Inahime, pero aparentemente le has ofendido y ha tenido que huir. Así que no me gusta que trates así a Inahime, ya digo. Nos vamos a casar y eso, te quería invitar a la boda, pero como faltas el respeto así a mi mujer, pues... no vamos a quedar bien y tengo que matarte por ello. Ina, creo que esta gente los tiene que matar todos así que... Seguramente sea algo de familia, seguramente sean familiares. Sean Sanada todos estos, no se hayan tomado bien lo de la boda concertada e intentan no ponerse. Y a este lado un ataque de ira y tiene que matarlos a todos. Por si acaso, no, mira, Inahime... Ah, Kunoichi otra vez, por cierto, Kunoichi también se niega a morir. Kunoichi, te habíamos matado ya antes. Oye, no nos falta así el respeto. Vale, no, son clones. Los ninjas, como en todas estas historias, les dan superpoderes y puede clonarse. Y de hecho la he matado un poco demasiado tarde. Lástima. Creo que ha debido llegar algún clon a algún sitio. Lo he visto un poco tarde. Son pequeñicas y no se les ven bien. Es mi defensa. Pero las mataré a posteriori, solamente por si me dan algo. Hay dos o tres clones aquí. Creo que están ya todos muertos. No, joder, se multiplican. Bueno, sí, exactamente. Ninjas en las cosas estas. Ya digo, tienen superpoderes de multiplicación, invisibilidad e historias similares. Así que no es de extrañar. Esta es totalmente falsa. Tiene el efecto ese de soy más falsa que echar en cargo. Mientras tanto, y no nos estamos dando cuenta, se están peleando la gente. Ah, hola, perdona, eres un objetivo. Ah, Masayuki, por cierto. Buenos días. Me voy de casa, no sé si te lo había dicho. Pero si no te lo había dicho antes, te lo digo ahora. Me independizo. Me han buscado ya mujer y todo. No tienes que molestarte por nada. Ahora, Nobuyuki, no sé si es la mejor forma de hablar las cosas con tu padre. Tan repentinamente. Y llévate el arma, por Dios. Lo de asesinarle cada vez que quieras hablar con él no incita mucho al diálogo, ¿vale? Y Naime, bueno, este va a venir para acá ya, ¿no? Voy a irme yo a mi rollo, entonces. Voy a dejar a esos dos peleando, espero que no se maten entre ellos, espero que no. Si no, fracasaría la misión, pero es que hay otra misión aquí optativa, y optativo siempre es bueno. Además, no tardamos nada, mira. Hay que matar a dos tíos y proteger a este otro. Lo de proteger no se me está dando muy bien, ya está medio muerto, pero a lo mejor un bombardeo en profundidad calma las cosas. Bien. Todo magnífico. Nobuyuki, no pierdas el tiempo. ¿Qué parte de están matando a tu líder no has entendido? Oiga, jefe, ahora sí que sí. Ahora esta sí que es la de verdad. Yukimura ha vuelto para vengarse de entre los muertos. Y este así que es el combate definitivo a muerte por el amor de su padre. Claro que va a ser un poco inútil porque Nobuyuki ha matado al padre. No, realmente no, pero bueno. Esta partida, ya digo, esta batalla históricamente me parece que conseguían defender el castillo Yukimura y Nobuyuki. O sea, Yukimura y Masayuki y eso y... Superataque especial para que el último combate entre los hermanos sea totalmente anticlimático. Hecho. Perfecto. Buen trabajo, muchachos. Vámonos al bar. ¡Qué demonios! Una victoria. He quemado mi propia casa. Ya no tengo sitio a donde volver. Ya me he independizado 100%. Maravilloso. De todas formas, ya digo, creo que esta partida en realidad la ganaban los otros. Así que aquí tendríamos que haber huido o alguna cosa. Pero tienen que hacer que gane, pues si no sería un poco raro. Bien, estupendo. Otra más. Supongo que habrá algún vídeo ahora. No hay vídeo, solamente armas. Esta misión, ya digo, esta partida era para conseguir el quinto arma de este hombre. Y no lo he hecho. Pero a lo mejor, ya digo, a lo mejor eventualmente acabo haciendo vídeos de cómo conseguir armas especiales. Ya veremos esas cosas. Así que no es tan necesario que lo hagamos con el personaje que vaya a conseguir el arma en esta partida. Ah, mira. 4 de ataque, me gusta. Y esta tiene muchas tonterías. Joder. Algún día descartaré armas contigo, te lo prometo. Que estás siempre hasta las trancas de objetos. Esto tampoco me vale para nada. Vale, ya está. Un par de huecos libres. Y... ¡Oh! Me gusta. Esta no tanto. Objetos nada nuevo, una lástima. Y ya tienen que tener conversación, míralo. Está ya proponiendo la boda, míralo. Lo tiene todo pensado ya en su cabeza. Se ha ido de casa por fin y ahora ya quiere casarse lo más rápido posible. Que si no se le va a pasar el arroz. Yukimura 関ヶ原へ向かう秀忠様の軍を足止めし、治産せしめた。生かしておいては、戦場で死んでいった者に示しがつきません。うん。どうか。真田の地、ここで絶やさねば禍根となりましょう。ならば、我が娘、我が婿も殺せと仰せか。 拙者からも願い申す。お聞き入れくださらねば。殿と一戦交えることになりまする。真田幸村、良き家族を持った者よ。幸村を許す。はっ。家を守るため生きるか。まこと重きによな。Bien, bueno, ya hemos terminado. Creo que estaban haciendo los preparativos de boda ahí con Sasuke por algún motivo. Y ha entrado Tadakatsu a decirle a Nobuyuki que te vas a casar con mi hija, ¿eh? Sí, me parece muy bien, pero ¿ves el bíceps? Es igual de grande que tu cabeza. Pues espero haberme hecho entender, que quede claro. Y no ha hecho falta que digan nada más. Entonces creo que tienen la boda ya ahí en camino y está todo muy bien, todos muy felices. Bueno, esto se acaba ya. Siguiente partida ya es la última, aunque la partida también va a ser en dos partes porque hay dos bandos. Son dos partidas en realidad, pero es la misma otra vez. Exactamente igual. La serie de Osaka siempre es la última partida de Yukimura. Si no es la última partida de Yukimura, no sé, siempre ha sido la última. Creo que yo sepa, siempre ha sido la última partida de Yukimura. Es el momento ahí álgido de su carrera y del bando este también. Así que eso, más Yukimura, más Nobuyuki, más boda, más conflictos familiares con Tadakatsu Honda y esas cosas próximamente. Adiós.